Me encuentro en otra ciudad, entonces tomaré un tren y llegaré en Florencia dentro de 40 minutos más o menos. See you later. Hoy en día se puede visitar, es un museo que está abierto todos los días de la semana menos los lunes, dependiendo de los cierres peculiares que van haciendo trabajadores, que no son tan raros. Yo me acuerdo de algunas épocas que cada semana se iba haciendo el viernes un cierre de la academia por la mañana y luego se abrió otra vez por la tarde. Entonces siempre mi consejo cuando quieres visitar la academia es chequear, llamar el día antes. La academia tiene un precio relativamente barato frente a algunos museos de Florencia que son mucho más caros, como por ejemplo los Uffizi. Cuando tienes que llegar a la academia es relativamente sencillo, o sea, nada más que llegar en vía Ricasoli. El número depende si estás acostumbrado o no a la locura que tenemos en Francia aquí, que hay números rojos y negros. Número rojo, ¿qué? ¿Qué? Y número negro. Entonces, cuando yo digo que la academia está al número 60, me refiero al número negro. 60. Y esta puerta con este panel rojo es donde se puede comprar las entradas para el día anterior. El mismo día no tiene ningún sentido reservar la entrada, porque la única cosa que puedes hacer es hacer la cola y entrar. Pero en algunas épocas de baja temporada no hay mucha gente enfrente de la entrada. Aquí se puede entrar tranquilamente ahora. La academia no fue siempre un museo dedicado al David y Miguel Ángel. Cuando lo estrenaron al público, básicamente era un museo de pinturas sagradas del 1300. De 1400, pero luego, después de un siglo más o menos, llegó aquí el David. El David. ¿Cuándo llegó el David aquí? Luego empezaron con el cerrar para que se transforme en un pasillo para él. Por eso se llama galería. Puedes ver las fotografías en blanco y negro. Son relativamente pocas, ¿eh? Porque hay copyright sobre estas imágenes. Entonces lo que aconsejo es acercarse a la oficina de los Alinari, que son fotógrafos históricos de Florencia, y ver las imágenes de cuando llega el poco a poco con un tren. Entonces vamos adentro ahora y vamos a mirar más detalles del David original. No fueron muchas las estatuas que completó Miguel Ángel en su vida. Dos, básicamente, la Piedad, que está en San Pietro en Roma, en Vaticano, y el David. Lo lisó muchísimo el David porque quería que fuese un éxito. Quería que todo el mundo se diese cuenta que él era un artista buenísimo de esta época. La visión que la gente tenía de Miguel Ángel subió muchísimo en tema de calificación de la calidad del artista. Las demás estatuas de Miguel Ángel, casi ninguna está completa. Por varias razones, la mayoría de las veces era él mismo el culpable por el tema de cargarse de demasiados encargos. Esta, por ejemplo, tenía que estar donde está el Duomo de Florencia, es el San Mateo. Solo está hecho un poquito el lado anterior. Se ve claramente que la voluntad de Miguel Ángel no era la de completarla, sino que quería pasar a otro encargo más rápido posible. Otras son lo que llaman los prigioni, o sea, los prisioneros, o sea, los esclavos. La cosa que me encanta es que ya que no están completas, parece que son esclavos de la roca. O sea, parece que están prisioneros de la roca. En realidad es porque deberían representar esclavos que se liberan. Dicen algunos que se refiere a las artes que se liberan gracias al gobierno del Papa Julio II de la Rovere, que encargó Miguel Ángel en producir estas estatuas. Deberían ser 40 estatuas, al final se acabó el trabajo, se interrumpió. La cosa increíble es que podemos ver las obras de arte suyas completas y además ver cómo trabajaba. Entonces, como si fuese una fotografía, esas estatuas, del trabajo de Miguel Ángel, mientras tanto que él iba con el cincel. Lo que más le encanta a la gente, porque es súper fuerte. Y cuando dicen que están sin cabeza, Ángel, no es verdad, porque la cabeza se ve ahí. Es un esbozo, pero puedes ver la cabeza del esclavo. De vez en cuando la pieza ni se puede cargar en carros. Es una pieza que pesaba más de 3-4 toneladas. Cargarle en carros que se pueden romper los ejes, claramente, sería un desastre. Entonces se tiene que bajar poco a poco con palos con grasa de sego, se llamaba. El David fue transportado aquí
porque estaba muy, muy arruinado. La estatua estuvo por 3 siglos afuera, en la Plaza de la Señoría. Llovía, nevado. Y luego llegó un enemigo terrible de la estatua, el humo de los coches. La idea de cambiar el David por una copia es una idea que tiene que ver con el 1872, cuando era capital de tal Florencia. Encargaron a un artista que era Clemente Papi en hacer una copia en yeso del David. Desde esta copia en yeso se podía hacer una copia en bronce. La copia en yeso ya la hemos visto. Fuimos a la gipsoteca del Instituto de Bellas Artes de Florencia, y si quieres ver el vídeo sobre dónde está y la visita de esta gipsoteca, puedes ver abajo un link. La primera copia en bronce del David no le gustó a nadie, porque querían una copia con el mismo material del David en mármol. Entonces, otro artista encargado, Luigi Arrighetti, por fin, en el 1910, hizo la copia en mármol y la pusieron en lugar del original. El David es mucho más grande de lo que han escrito por años y años los expertos, entre comillas, del David. ¿Por qué? Porque en realidad el problema es que un señor muy importante que se llama Tolné, en sus muchos libros que hablaban de Miguel Ángel, de toda su vida, no midió nunca el David. Todos tomaban como referencia su libro y las cosas que estaban escritas en el libro para hablar del David. Entonces todos empezaron a copiar lo que decía él, o sea que el David era 4 metros de altura con un metro de base. ¿Por qué? Porque en realidad el David es muy difícil a medir, no se puede hacer muy rápido. Hay que pedir permiso, subir, medir la altura. Lo descubrieron los de Estados Unidos. Cuando llegaron aquí con este equipo, se dieron cuenta que habían construido una grúa considerando una altura de 4 metros y no era así. Tuvieron que añadir una pieza un metro más porque el David medía un metro más. Eso fue la Stanford University. ¿Por qué? Se iban preguntando a esta gente por qué ponían medidas incorrectas de las estatuas los italianos aquí en Florencia. Ese fue el error más emblemático de todos sus estudios. ¿Okay? El David tiene muchos daños. Le llegó una pieza de madera, no se sabe si de madera o de piedra, que iban lanzando desde arriba del palacio donde estaba la gente y estaba peleando con otra parte del pueblo que estaba por abajo. Luego otro daño fue una reforma de la estatua en el 1800. Lo limpiaron con el ácido clorhídrico. Imagínate qué daño es el ácido clorhídrico, o sea, el ácido del estómago. Entonces claramente se alargaron los agujeros que tiene arriba, los hombros, los problemas estructurales que tenía, las grietas se iban alargando. Otro daño que tuvo el David fue más o menos de 1991, 30 años atrás, cuando un loco se acercó y le dio con el martillo para romper todo lo que podía. La parte que estaba abierta, entonces se acercó con el martillo, boom, 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 dándole ahí. Pero el daño que hizo al pie del David no se ve, es muy pequeño. Otro detalle, David es bizco. O sea, tiene estrabismo. Eso es una cosa que no se puede ver desde abajo. Si uno sube al nivel de un restaurador, si uno lo mira justo enfrente al David, entonces sí que se da cuenta que el David es claramente bizco. Si uno se va por la parte trasera del David y lo mira bien, parece que le falta un muscle. Eso algunos dicen que es debido al tema que la pieza ahí no tenía mármol, o sea, ahí termina la pieza. En este punto en concreto que deberíamos tener un muscle que se va un poquito por adentro, un poquito por afuera. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es que él intentó reproducir este muscle de una forma contracta, o sea, de una forma que está hinchado, entonces que parece que de vez en cuando se va formando un agujero, o sea, un vacío, o el vacío es debido al tema que le faltaba la pieza. Pues nunca lo sabremos, pero es muy interesante ver esta parte aquí. ¿Qué tiene David en la mano? ¿Qué tiene? Una piedra. ¿La piedra la tiene? No, la piedra no la tiene. Surprise. Tiene la onda en su mano izquierda. La cuerda se pasa detrás del cuerpo, pero en su mano derecha, ¿qué está agarrando? Nada más que una rama donde se debería atar una cinta, una cuerda, donde luego vamos a cargar una piedra y lanzamos la piedra hacia el enemigo. Su mano derecha está claramente desproporcionada. Él empezó a jugar con las proporciones del cuerpo humano para darle más importancia a las partes que quería considerar importantes de este héroe.
Pues, ¿qué tal? ¿Os ha gustado o no? Pues yo estoy contento bastante y me estoy descansando ahora en el mercado central tomándome un café italiano. Y la visita ha sido muy interesante. Eso fue el vídeo creo central de toda la serie, pero vamos a añadir uno más. Voy a enseñar en el próximo vídeo cuáles son los lugares emblemáticos que tienen a que ver con la historia del David, donde fue por mucho tiempo aparcado, el taller donde lo hizo Miguel Ángel, más lugares. Yo soy un guía de diferencia, yo soy landmarker, y si os gusta cómo yo voy enseñando las cosas, podéis alquilarme como guía. Os doy un beso, un abrazo, y os vemos la próxima vez.